Advertencia. El siguiente programa puede contener imágenes de violencia gráfica, sexo explícito, lenguaje vulgar y uso de enervantes. Se recomienda discreción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una emisión de Horror 24. 24 cuadros de horror. 24 horas del día. Mi nombre es Jorge Guevara. Yo soy Miki Brijandes y tanto ustedes como nosotros ya los extrañábamos. Ya, se siente como que hace mucho que no grabábamos. Hace como una semana. No, pero hemos hecho así como combinaciones y colaboraciones. Sí, lo que pasa es que en esquina, la semana pasada. Pues ya casi es el año pasado. Tuvimos nuestra posada navideña, diagonal peda horrible. Telenú, de aquí de Telenú Network. Y pues digamos que estábamos un poquito indispuestos para grabar. Y aparte veníamos de ver Rogue One. Pues sí, acabamos de ver Rogue nuestra One. Nuestra mente estaba en el espacio, no en el... Sí, no, no en el horror. No en el horror, estaba yo llorando porque pues lo que pasa al final. Exacto. Que pues me vale verga, se mueren todos. Spoiler. Ay, si no lo han visto ni son fans, porque se... Exacto. Y pero ya estamos aquí de regreso. Entonces vamos a iniciar con una emisión más de este... su show de terror favorito. Y avisamos que es el... si todo apunta, digo bien. Sí. Es el penúltimo del año. Es el penúltimo del año. En el siguiente estaremos hablando de nuestras películas favoritas. O más bien, lo mejor del horror. Ajá, del 2016. Ajá. Que será nuestro especial... fantaspectacular, algo así. De año nuevo. De año nuevo. Vamos a festejar como los Gremlins. De hecho, la vi hace como 2 o 3 días. Estoy adelantando segmentos, pero vi la de Gremlins, la última de... que es como en año nuevo, ¿no? Pues que sí, la 2, que es la 2. Que es en el edificio de Nueva York, ¿no? Ajá. Que de hecho es una parodia porque el edificio se llama Clump Tower. Y el dueño es como un multimillonario llamado Daniel Clump. Esa era como una parodia. Es cierto personaje en los 80. Sí, entonces... que es cierto personaje que ahorita es presidente de los Estados Unidos. Entonces se hizo como chistoso. Que ha trascendido esta figura, ¿no? Pero bueno, podemos ya comenzar. Podemos ya comenzar con nuestra primera sección llamada Voces del Más Allá. Y bueno, para aquellos que no están familiarizados con nuestras secciones, Voces del Más Allá es la sección donde discutimos las noticias más relevantes del mundo del horror y del cine de género. Así pues, que empecemos con algo que me da mucho gusto, ¿no, Miki? Sí, de hecho, hoy que estamos grabando, no sé cuándo ustedes lo van a ver, pero hoy 20 de diciembre, pero de 1996, hace ya 20 años, se estrenó una pequeña película conocida como Grito, bueno, como Scream. Scream, Grita Antes de Morir. Grita Antes de Morir, sí, pues, en el título mexicano. Dirigida por otro de los grandes iconos del horror, que es Wes Craven. Se nos caraqueó también. Ajá, el año pasado, entonces... pues cumple, así es, hoy 20 de diciembre cumple 20 años de historia. Esta película, entonces, quería como que comentáramos brevemente como quizá lo que signifique para nosotros o como el legado de esta película, que digo, si creen que no tiene ninguno, nomás vean la serie que sigue ahorita en Netflix y MTV, ¿no? Pues llamada Scream, ¿no? Que es como una especie de variante de pues esta película. Pues está como inspirada, ¿no? Quisiera... entonces, pues, digo, para los que crean que no tiene un legado esta película, que tiene uno bastante amplio aparte, ¿no? Claro, aparte fue la primera película en jugar con los elementos metaficcionales del horror. Bueno, no... la primera en hacerlo bien, digo, porque... sí, de hecho, Wes Craven era bastante autorreferencial. Sí, ya había hecho la última pesadilla de Freddy. Pero aquí lo aterriza mucho mejor, creando, de hecho, le dio como un nuevo aire al género del slasher. Y pues seguimos viendo las repercusiones de esto en el cine de hoy, ¿no? Digo, no todos lo hacen tan bien como lo hizo Wes Craven y... es que a partir de ahí todas se sintieron... o sea, el cine de slasher este ya venía como en picada, ¿no? Halloween, todas venían como en su... que veinteava parte ya casi. Llega esta película que cuestiona como el género, lo presenta de otra manera... pero a la vez es una gran película del género, ¿no? Y de entrada esta como que desató otra oleada de los slashes con... sí, no, después de lo que hicieron el verano pasado. Que hace poco salió una nueva secuela, al parecer, y quieren hacer otro reboot. Entonces, y les dio también incluso esta nueva vida a las películas como Halloween, H20. O sea, sí desató como ahí algo para bien o para mal. Ustedes lo decidirán, pero entonces... pues son como una de las grandes cosas que hizo esta película de Halloween. Para mí, esta película Scream es de las que
Pues no sé, a lo mejor va a sonar como muy copia de la Perry Nemiroff, pero a mí también fue de esas películas que me hizo engancharme con el género de niño, porque me acuerdo que mi mamá era como bien ojete y nos ponía películas de terror a mí y a mi hermano cuando estábamos bien y me traumaba. ¿No? Pero la primera, sí, no, o sea, me hacían llorar con Chucky, ¿no? Y luego mi primo tenía el muñeco, entonces era como más psycho, o sea, nos jugaban bromas pesadas. Pero la primera que me hizo realmente querer el género y quererla sentar a ver esa película fue Scream, de hecho. Y recuerdo que en la Navidad de 1997, yo pedí que Santa Claus me trajera el VHS de Scream, que por ahí tengo guardado todavía. Y de hecho sí fue una de las películas más taquilleras de ese año, también es como que estaba leyendo ahí como una información ya técnica de la película, y que ese año las dos películas más taquilleras de horror habían sido Seven y Species. Y esta fue la que llegó y las tumbó así como del top. No, y digo, algo, ¿no? Y que son muy distintas entre sí. Ah, no, son muy distintas, pero esta apelaba como a los teenagers. Ajá, exactamente, era como antes de que fuera millennials, era para la generación X. Sí, ¿no? Y entonces esta cuestión de los chicos que les gustaba Nirvana, güey, Pearl Jam y toda esa subcultura, ¿no? O cultura, pues esta película apelaba como un montón de cosas. Y aparte también estaba leyendo que el guión de esta película llega a Drew Barrymore y que ella dice que es muy, en gran parte a ella que la película se hizo, pero que de una manera muy extraña dijo, sí, yo salgo, pero yo no quiero ser la protagonista. Yo quiero ser como la que sale al principio. Y la mata. Y se muere. Y como que a todo mundo le gustó esa idea y se fueron con esa idea. Y mucha gente que entró a ver la movie porque pensaban que Drew Barrymore iba a ser la protagonista. Sí, porque incluso el póster era más Drew Barrymore, así, ¿no? Y en ese tiempo ella era la más famosa de todo el crew y el cast. Todos se hicieron famosos a partir de Halloween, de Scream. Bueno, Courtney Cox sí tenía ahí como Friends y esas pero Friends, ¿no? Estaba empezando apenas Friends, ¿no? Pero todos iban a ver la movie por Drew Barrymore. Imagínate que vas a ver la movie por tal actor y te lo matan a los primeros 5 minutos. No, y aparte, ¿what? Tiene una de las muertes más violentas de toda la serie de Scream, ¿no? Como que eso también contribuía mucho al shock en aquellos tiempos sin internet. Y esto, pues sí, decías, oye, ¿viste esta película? Sale Drew Barrymore y la matan a los primeros 5 minutos. ¡Ay, güey! Se volvió esto como la conversación. Estuvo en cines como 5 o 6 meses, que hoy en día eso ya es muy raro que se dé. Pero sí fue una película así muy solicitada. Sí, no, creo que solo pasa como en casos muy raros así. No, como pues con Rogue One o cosas Rogue así, One, pero no. Pasó con el episodio 7, ¿no? Que duró bastante tiempo en taquilla, pero, porque pues, la gente seguía yendo a la vez. Y es la única manera. Antes las películas duraban un poquito más y les iba bien, pues tampoco había tantos estrenos como hoy. Así que, pues, repito, se ve que Scream tiene como su gran legado en la historia del cine, en la historia del cine de terror. Sí, y fíjate, yo no soy tan fan de la serie, pero me gusta. No, sí, pues es que la serie está jugando como con esta idea. Ahorita estaba viendo un clip. Estamos millennial, ¿no? De hecho, hace poco vi Scream 4 y creo que lo que hacen ahí. Sale Emma Roberts. Sale Emma Roberts como la prima de Neve Campbell. Sí, 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 sí. Y también hacen, vuelven a jugar, ¿no? Como replantea todo lo que pasó en la primera como de una manera muy interesante. Es como un remake. Sí. Pero bueno, ya no, como con tecnología y todo, ¿no? Que es como lo que pasó en esa época. Entonces, creo que fueron muy atinados siempre en burlarse o de alguna manera hablar y referenciar lo que estaba pasando dentro del género en ese periodo de tiempo, ¿no? Uh-huh. Que ese fue, esa Scream 4 sale cuando están toda la ola de remakes, luego la secuela también no tiene nada de sentido, pero es como, sí, ok. Sí, pues es que ya, ¿no? También es como, pues peor, hay que darles más a la gente. No, pero y a la vez se burlan como de lo que pasa con las secuelas, secuela, ¿no? Sí, sí, y sí. Es como, se vuelve. Son menor que las primeras. Y se vuelve como de culto, chiste, sí, la sí. Original, porque, no sé, juega muy bien con los elementos, me gusta. Y también el día de hoy, Entertainment Weekly saca la primera imagen de Alien Covenant. Ya había salido el póster. Oficial, ¿no? Sí, primera imagen oficial. Había salido el póster hace un par de semanas, aquí. Ajá. Lo comentamos. Pero ahora salió una imagen con la actriz esta, Katherine Waterson, que la vimos en Bestias Salvajes, ¿cómo encontrarlas? ¿Bestias Fantásticas? ¿Cómo encontrarlas? Animales Fantásticos. Ajá. Y la imagen, yo no sé, no he leído mucho sobre esta movie, no sé si tú ahí me puedas ayudar, pero un poquito. No sé si ella, la foto no sé si la viste, pero ella se parece mucho al personaje de Ripley. Mucha gente está comentando que podría si hay un ser parentesco, la hija, ¿no? Si hay una relación. Ripley. Y la foto la vamos a estar poniendo aquí. O la mamá de Ripley. La foto, para que la vean. Porque es antes. Tiene el pelo cortito y se ve así como muy ruda, entonces sí le da como unos aires de Ripley, entonces. No, y habían dicho que sí iba a haber como algún tipo de referencia a Ripley. Ajá, entonces, por ahí, entonces. No sé, si ella va a hacer eso así, pero por la foto, si esa es la foto que decidieron sacar, pues. Hay algo que nos puede decir. Y ya habíamos visto algunas fotografías en las cuentas de Instagram y de Twitter de algunos de los actores que participan en la cinta. Sin embargo, esta primera imagen, pues sí nos evoca esa época
De los personajes femeninos fuertes, que porque es algo que yo siempre pongo mucho de ejemplo, ¿no? Cuando hablo de que es que faltan más personajes femeninos fuertes, y es como, no, siempre los ha habido, lo que pasa es que no los tomamos en cuenta. Por ejemplo, Ripley, yo creo que fue un gran ejemplo de esto, y si todo apunta bien, vamos para algo muy bueno con no, de hecho, ahorita que hablamos de Scream y cosas del cine de terror, si por algo siempre ha sido identificado y no lo podrá negar, es porque los personajes femeninos, sí, están como los extremos, está la típica rubia, tonta, con las tetas al aire, sí, que es asesinada en los primeros 30 minutos. Sí, y hay mucho, sí, pero, sí, es como el eterno de misoginia, ¿no? En pero su al final contraparte, la heroína siempre suele ser una chica. En Halloween tenemos la Nancy de Nightmare Before Elm Street. Pero lo hablan de que Nightmare no, es que son, tiene que ser una chica virgen. Y yo, bueno, sí, es esto de las Final son Girls, conceptos, ¿no? Como muy de los 80, ¿no? También tiene que ver con la mentalidad conservadora de los tiempos, etc. Pero usualmente me refiero a que no es como algo nuevo. No, 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 no. Star Wars tiene una protagonista, o sea, entonces, será nuevo para cierto para mainstream, cierto o ciertos nicho. En cierto nicho, pero en el horror siempre las mujeres han sido como las rudas, ¿no? Así es. Por eso es la chica final, ¿no? Estaba viendo esto, no la metimos creo que en noticias, pero estaba viendo que ahí viene por ahí un remake de Metrópolis. Sí. Por el creador de Mr. Robot. Leí muy por encima el que Sammy Ismail. Como dijimos la otra vez, nomás leemos los encabezados y nos remontamos. No. Pero sí, por ahí estaban planeando este, ya. Pero si, o sea, si nos remontamos hasta 1927, Metrópolis es liderado por Fritz una Lang. Mujer. Pero la protagonista es María, ¿sí? El robot. Y aparte la chica esta y que la es la chica, que. Sí. Entonces, desde los 20 se habla de estos contos. No me sorprendan como con de pronto. Le hablo a las nuevas generaciones de que creen que es algo nuevo. Esto no, de, no, al menos en el horror siempre ha habido esa tendencia. Bueno, ¿no? Sci-fi, ¿no? Que Alien raya la, sí, la frontera. El, pero entre sí, más bien creo que sci-fi. Alien es como el perfecto ejemplo de sci-fi horror, ¿no? Y pues no sé si tú tengas algo por ahí. Pasando ahora sí al territorio mexicano. Las primeras imágenes y sinopsis de México Horror 2 se dio a conocer. No voy a entrar mucho en detalles porque pues son 9 cortos por 9 directores de horror de la región. Uno de ellos es dirigido por Abraham Sánchez, que ya tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí. Hace invitado. Varios programas, busquen ahí nuestro catálogo. Y habló un poquito de su proyecto, que es la leyenda de Juan Soldado. Pero, por ejemplo, también empecé a ver que vienen otros directores como Diego Cohen, quien dirigió la película Luna de Miel. Ya comentaremos. Que la comentaremos el día de hoy porque ya está disponible en Netflix. Y espero que no veas este programa porque nos vas a dejar de hablar. Sí, Diego, no lo veas, ve otro. Si se lo estás viendo, ve los demás, ve los anteriores. O brincate a la última sección, ¿no? De Ultratumba. Mira, también un segmento dirigido por el director de Estrella Solitaria, se llama, la película. Y hay, pues, bastante talento, ¿no? Están los productores de Los Parecidos, que están dirigiendo también un segmento por ahí. Y Lex Ortega, que pues no deja abajo, ¿no? Sí, él es como el productor, ¿no? El que está como encabezando. Lex Ortega es como el organizador esta de esta franquicia. Ya es franquicia, sí, ya. Entonces, se ve bastante interesante. Por ahí leí que va a haber un corto que es como una mezcla entre el ratón de los dientes y el hada de los dientes. Entonces, es como un monstruo así bien extraño. Un segmento que es de historia de una abuelita contándole a su hijo. Entonces, se muere la abuelita y empiezan a pasar cosas extrañas. O sea, leyendas muy mexicanas, pero que las vamos a ver. Está la leyenda La Quemada también. Todo visto desde la perspectiva única de estos directores, ¿no? A mí me gusta mucho, bueno, en lo que ya se va a convertir, o esperemos que se vuelva una tradición casi anual, o mínimo de cada 2 años, de que México Bárbaro le viene a dar como espacio y voces, independientemente si nos gustan o no sus movies, estos nuevos creadores de horror mexicano, que a lo mejor no hay muchos. De hecho, ahorita vamos a hablar de otra movie mexicana, pero unas par de notas después. Entonces, sí, se me hace suave. Incluso, y pues, por ejemplo, Abraham, que es como colega y aquí copatriota, ¿cómo se dice? De nuestra paisano. Ciudad. Paisano. Entonces, pues, se me hace bueno que hayan sacado esta información. Y estaremos esperando, supongo, la movie. Así es, de hecho, para comentarla aquí, estaremos ahí compartiéndola en el Facebook. Si no la han visto, pues vamos a compartir las imágenes porque pues se ve interesante, ¿no? Lo que están haciendo. Y si alguno de sus creadores se da un rol aquí por Tijuana, pues lo podemos traer aquí. Pues sí, estaría curada que le cayeran, pero Diego, neta, sí. También sí, te invitamos, o sea. ¡Cáele! O sea, se puede armar un debate interesante sobre. Porque a lo mejor no entendimos la película, ¿no? Yo quiero creer que no lo entendí porque pues no me encantó. Pero, pues bueno, vamos, ¿no? Digo, yo sí le tenía mucha fe y por eso, no, a lo mejor me la hypeé mucho. Anduvo por ahí dando muchas vueltas en el mórbido. Festival, sí. No, yo me acuerdo cuando anunciaron la película, a mí me tocó darla de alta en la base de datos de Tomatazos. Y hablé con Diego, me lo contacté y me tocó ver las imágenes. Te dije, sí, y yo sí. Ah, eso se ve bien perro.
Y pues no sé, a lo mejor no llegó a las expectativas que yo me creí. Nos estamos adelantando, pero sí. Ya hablaremos ahorita. Sí, ahorita ya lo comentamos ahorita. Hablando de cine mexicano, Arrow Films, que es una compañía distribuidora de DVDs inglesa, de hecho, ni son de UK. Ellos van a lanzar en Estados Unidos We Are the Flesh, Tenemos la Carne, esta película mexicana. Que ya le habíamos comentado, ¿no? Que la gente estaba bien. Sí, que se desmayan, sacándose de pedo, vomitan, que vomitaban. Porque tiene pedofilia. No, necrofilia. Necrofilia, incesto, tienen todas estas cuestiones. Todo lo que nos gusta, ¿no? Todo lo que nos. Pues sí, por eso nos encantó. Todo lo que tenemos en nuestro teléfono. Y está curioso que una compañía inglesa sea la que la lance en Estados Unidos, pero ya tiene fecha de estreno, el 13 de enero. Salen cines selectos. Todavía no tiene fechas como para VOD ni Netflix ni esas madres, pero. No, ya, pues está empezando como. Pero teatros selectos, pues ya allá es como así, usualmente lanzan ese tipo de cine indie. Uh-huh. Y pues qué curada que se ve en Estados Unidos, ya se vio de hecho en Inglaterra, entonces pues falta que llegue al país que la vio nacer, pero pues ahí estén pendientes a Tenemos la Carne o We Are the Flesh de Emiliano Rocha Minter. Mira, antes de que continúes. Está aquí una botella estorbando. Entonces yo creo que lo voy a pasar para acá. Que es de lo poco que nos queda la posada, Miki. Así es. Te va a servir un... Pues vamos a seguir aquí divertido. Lo que pasa es que después de grabar este programa tendremos que ir a ver una nueva película. Que pues nos han dicho que no es muy buena. Entonces estamos pues ayudándonos a que nos guste un poquito más. La credencial del asesino. El credo del asesino. Ah, perdón. La credencia. La credencial del IFE, sale Michael Fassbender. Con Michael Fassbender. Aquí está mi INE. ¡No! Bueno, okay, pasemos a otras noticias, Miguel. Bueno, ya para concluir, yo creo mi sección sería el sitio Bloody Disgusting, que es uno de los que más... cita las 10 movies de terror más esperadas del 2017 para ellos, pero muchas de ellas también son para nosotros, así que voy a leer los títulos rápidamente, las 10 películas más esperadas. Y un poquito de las que te llaman más atención. Y ahí comenzamos Split, del señor Shyamalan. Que ya algunos tuvieron la oportunidad de ver. Sí. Y que está yendo muy bien en festivales, incluso... Y sale también regresa Taylor de La Bruja, ¿no? La Niñera Bruja, y aparte tenemos ahí a James McAvoy, ¿no? Haciendo. Es más curioso porque todo el mundo, de hecho en la posada también preguntaban, oye, la niña esta de Witch... No, ya es una niña. Ya está en sus 20s, sí. Pero como que agarra puros papeles como de niña. Se ve niña, chica, ¿no? Pues. Es y que aparte, tiene. O sea, en Morgan es niña, pero no es niña. En The Witch, pues es una niña. Pero tampoco es niña. En Split también se ve como muy chica, pero pues ya está en sus, está en sus tempranos 20s. Get Out, de Jordan Peele. Esta que la habíamos comentado, sí. Es esta película hecha por un comediante que algunos han dicho. Sí, de los sketches de Peele, ajá. Y pues Jordan Peele, ¿no? Hizo esta película. Sí. Que es un proyecto de pasión de él. De repente parece, raya entre la comedia y el horror, pero es una cinta que se pone muy terrorífica como con un culto, pero tiene un mensaje ahí sobre el racial, que me recuerda mucho esto de Black Lives Matter, pero hecho como de manera inteligente, ¿no? Sí, y en el género de terror. Entonces, esa es, yo creo que para mí sí es de las más esperadas. Hay unas en la lista que no tanto, pero esa sí está en mi... The Belko Experiment, que ya lo habías comentado tú. En un guión de James Gunn y del director de Wolf Creek. Alien Covenant, que ya lo habíamos mencionado ahorita. The Mummy, que yo no la espero para nada, pero yo bueno. Sí. Yo sí lo espero porque quiero ver qué pasa con el universo de Universal Monsters. No, sí, la vamos a ver, pero... La vamos a ver porque, pues, Tom Cruise corriendo. The Dark Tower, con Idris Elba, basada en la historia. Historias en la historia de Stephen King. De Stephen King también, It. La de esta nueva readaptación, remake. El nuevo, de por, ¿cómo se llama el director? No me acuerdo, fíjate. Pero sí sabes, afortunadamente tenemos aquí. Sí, en lo que él busca, yo le menciono la que sigue, que es viernes 13. ¿Se acuerdan que hace unos años se hizo como una especie de reboot de la franquicia? Estrena el próximo viernes 13. De hecho sí estrena el viernes 13 de octubre. Que si todo pinta bien, no vamos a poder verla porque vamos a estar haciendo otros eventos que no voy a revelar ahorita, pero... Del director Andrés Muschietti. Ah, sí, el que hizo Mama, Simón, sí, es cierto. Director de Mama. Andrés Muschietti. ¿Qué más estrena? Insidious 4, que a mí sí me ha gustado bastante esta saga, como que no es de las más populares, pero... A sí. mí la uno, me tres. Gustó la 1 mucho. A mí la 2 Sin bastante. Embargo, la 2 ya como que me perdió y la 3 se dice como muy forzado todo, entonces ya no sé. Se me hace como Annabelle, ¿no? Que no... A mí casi no, fíjate que a mí me gustó un poquito más la 2 que la 1, pero la 3 tampoco, aunque fue ya más como directo a video, no me decepcionó tampoco. Y pues la 4, a ver qué onda, regresa Lynch y la señora esta. Pues sí, científica. Ella de hecho es la única que aparece en las 3 películas, ¿no? Saw 8, Legacy. En octubre. Saw dicen que regresa para retomar su trono de octubre, porque por varios años era cada Halloween estrenado. Halloween era la tradición.
de que salía un asado diferente. Yo realmente en mi cabeza las, no sé dónde empieza una y termina la otra. No sé. Yo también perdí el interés después de la 4, creo. Sí, yo, o sea, yo las vi, creo que, no sé si las he visto todas, pero me pasa como esas movies que yo no sí sé, las vi todas. No sé qué pasó en qué movie, ¿no? Ya no, y después de la 3, que creo que es la peorcita de todas, fue como que, ya, ¿qué es esto? Y finalmente en la lista ya tienen Cloverfield 3, que es The God Particle. God Particle, pero no, a lo mejor no es God Particle. Pero esa sí también está en también con Idris Elba. Está en mis esperadas porque, pues, como lo he dicho ya muchas veces aquí, soy mega fan de la saga. Oye, y como que Idris Elba se está perfilando, ¿no? Para ser un soldado del género. Sí, pues salió en... también salió en Prometeo. Pacific Rim, en Prometeos. Viene en esta de Dark Tower. Pues es que Idris Elba es como el badass de los tiempos, ¿no? Sí. Y pues esas son todas las noticias por mi lado. No sé si tú quieras comentar una cosa extra o pasamos ya a... Ah, ahorita que mencionabas Alien Covenant, también hoy se reveló que James Franco va a aparecer en la película. No sabemos en papel de qué ni nada, pero James Franco, al menos él declaró que va a aparecer en la cinta. Y Danny McBride también estaba, ¿eh? Danny McBride, entonces es como este reencuentro, nomás sí, falta que salga Seth Rogen, ¿no? Sausage Party, bueno, salen en un montón de cosas juntas, ¿no? En This is the End. This is the End, pero pues digo, esperemos que tenga un papel serio, porque yo sí he visto a James Franco en algunas películas serias. Pues en Palo Alto, no sé si la llegaste a ver. Sí, es la del profesor que seduce con a la gran Emma Roberts, otra vez. Emma Roberts. Que me tomó por sorpresa que era la sobrina de Julia Roberts, yo no sabía esto. Ah, sí. Pues tiene como nepotismo. Lo mejor de ella, ¿no? Porque es hija de Eric Roberts y su hermano no es como el hombre más atractivo del planeta, pero... Sí, al menos no sacó la sonrisa tan enorme como Julia pero, Roberts. James Franco, digo, es una la primera que me viene a la mente. Ustedes seguramente tendrán otras donde haga papeles serios, ¿no? Que, ajá, sale un profesor ahí que seduce a una de sus alumnas, ¿no? La fantasía de todo profe. Yo fui profesor. Yo fui alumno. Yo tenía un crush en mi maestra de informática en la secundaria. Pero bueno, eso lo discutiremos fuera de cámara. En nuestro siguiente programa que se llama películas sobre pedofilia. Confesiones. Confesiones. Pues si quieras pasar ya a la morgue. Pues sí, pasemos a nuestra siguiente sección llamada La Morgue. Pues aquí en La Morgue es la sección que utilizamos para comentar brevemente, así como rápidamente, cosas que hayamos visto. O sea, no andamos mucho, pero mencionamos como títulos y... No podemos hablar de Rogue One, recomendaciones, ¿no? Pues si quieres, puedes hablar de la secuencia... Final. La secuencia de Darth Vader sí es bastante terror. Yo sí me asusté un poquito, no sé tú qué... sí, era como... Y aunque ya sabía cómo iba a terminar la película, pero... No, sí sabíamos, pero cuando... De todas maneras, cuando aparece y sí está... Cuando se va todo a negro y... La espada y Darth Vader empieza a mutilar literalmente a todos los pobres rebeldes, sí. Pero o sea que es el Darth Vader de los cómics, ¿no? De los videojuegos que por fin lo vemos ahí. Sí, fue digno de una película de terror. Pero bueno, no, este no es el programa para discutir eso, Miki. Y yo quiero comentar... ¿Qué te parece que hablamos un poquito de cine de género? Pues bueno, yo voy a empezar con televisión, pero no sé si tú tengas primero algo que quieras... Pues, justo antes de la emisión de su querido programa Horror 24, acabo de terminar de ver la primera temporada de El Exorcista, que llega a un final, ahora sí, de la historia de Regan, que es la niña que vimos en la película. Entonces, si la serie decide continuar, me preocupa un poco hacia dónde va a ir. Sin embargo, pues no, sin mayor duda, sé que... Pues puede tomar un tono interesante, ¿no? Si la cumplió con mis expectativas de gore, con mis expectativas de lo sobrenatural, entonces... Estaba creo que así está como en riesgo de ser cancelada. Más bien, no la han renovado, que eso es lo que tenían. Sí, sí. Ajá, pero pues si todo pinta bien, si la renovarán para una siguiente temporada. No sé, pues es lo que acabo de terminar. Y terminé de ver también Ash vs. Evil Dead, que también concluye su primera temporada de manera satisfactoria y ya está renovada para una tercera temporada. Y deja un final abierto. Y es aquí donde se pone interesante. No sé si tú lo viste. No, yo como he dicho muchas veces no he visto. Ok, porque en el... Spoiler, a los que estaban viendo Ash vs. Evil Dead, regresan a los 80s y tienen que... O sea, viajan en el tiempo. Pero, ajá, pues es que hay... bueno, no sé, obviamente y no la estaba viendo. Y para destruir el libro. Ajá. Entonces cuando regresan al presente, ya Ash se vuelve un héroe en su pueblo y todo. Y después de los créditos se ve que una así en medio del bosque una mujer encuentra el libro Necronomicon. Pero no sabemos si esa mujer puede ser Jane Levy o no. No me digas si entonces no lo dejaron abierto. La voy a empezar a ver porque sí. Podría ser que sea Jane Levy. Yo lo he dicho aquí muchas veces y regresa ella y hacen un crossover entre la movie
No sé, a mí se me hizo sospechoso que en la escena donde estuvieron Sam Raimi y todo el cast de Don't Breathe y hablaran de... Casualmente ellos empezaron a hablar de Ash vs. Evil Dead. Entonces, el hecho de que apareciera una joven al final tomando el libro... Pero no se ve. No se ve, se ve la mano, pero la voz de ella es muy familiar. Y nomás tiene una mano, acuérdense. Entonces, ¿no se ven las dos manos? Se ve una mano nada más. Porque, acuérdense, al final de la movie se corta ya la... O sea, repite lo de Evil Dead. Se corta la mano y se pone... ¿No? Sí se pone una sierra. Una también, sierra. Sí, entonces... Pues ya, creo que ya voy a tener que ver esa secuencia, aunque sea y... Aunque ni siquiera tal vez sea como directamente ligado a la película, puede no, que Jane Levy aparezca. No, pero es que la otra película, en la perdición de televisión, perdón, en la versión cinematográfica de Evil Dead, del remake, o reboot, salía el carro, pues el carro original, y aparte si te dan a entender como que esa cabaña pues se ha quedado ahí desde los 80. Bueno, ¿no? La cabaña se destruye en el episodio final. Y en vez del carro que es el típico... Bueno, el carro que maneja Ash... Uh-huh. Está un bocho. Pero... Okay. Es como mucha similitud. A lo mejor lo estoy forzando mucho y estoy haciéndome conjeturas yo solo. Pero por algo lo encuentra alguien, ¿no? Entonces... No solo tú, creo que todo el internet se está haciendo conjeturas en este momento. Eso fue lo primero que se me vino a la mente a mí. Entonces, yo espero que sí aparezca Jane Levy, aunque sea... Aunque no sea ligado directamente a la película, pero que apareciera ella dentro de la serie... Porque al final de cuentas es lo que quieren ver los fans, ¿no? Pues yo soy de los que quiero ver ese crossover. Exactamente. Ahí. Y pues digo, ella va a salir en Twin Peaks, entonces no es como que una actriz que tampoco se preste para la televisión. Digo, que puedas decir, es una actriz de cine y no haría televisión. Y creo que eso puede ser algo muy bueno. Y hablando de Twin Peaks, el primer teaser para Twin Peaks también apareció en internet, no sé si lo viste. Con David Lynch, ¿no? Y... Que aparece David Lynch comiéndose una dona y ya. Pero regresa como el jefe del FBI dentro del pueblo de Twin Peaks, entonces será interesante ya... Ver cómo este año empieza la promoción del regreso televisivo de la serie. Yo empecé a ver la serie esta de OA, vi el primer episodio. Esta serie misteriosa que estuvo promocionando Netflix. Algo así como, estaban diciendo que era como tipo Stranger Things, pero... Cloverfield, porque se manejaron puras imágenes así como capturadas de una chica ahí corriendo entre carros, cosas así. Entonces, vi el primer episodio, el piloto, no he visto más. Pero creo que el tipo de misterio y ciencia ficción que manejan es bastante interesante. Y es sobre esta chica que reaparece de la nada, después de haber estado perdida como hace 7 años. Y cuando desapareció ya era ciega, y de pronto cuando ya reaparece, ya puede ver, y todos se sacan de onda como... Pues como te perdimos, o sea, los papás cuando la perdieron pues era una niña y era ciega, y de pronto reaparece ya con visión. Por primera vez ella está viendo cosas, pero también se está cuestionando... Como que a lo mejor no está del todo aquí. Digo, apenas vi el piloto, no sé qué va a pasar más adelante, pero... Creo que el misterio sí estaba así como bastante interesantón. Y empecé a ver Slasher también, una serie nueva que pusieron canadiense. Que es como esta idea de... Tiene como las mismas fallas y pros que tiene la serie Scream. Como que... Está muy millennial. No tan millennial, pero sí te extiende como muchos misterios bien sencillos. Pues como, ¿quién es el asesino? Siento que va a cansar eventualmente, pero... La protagonista, no sé si se acuerdan de Jurassic World, la chica esta que se la comen, la que era como la niñera. La asistente. La asistente, que sale como bien poquito y se la comen innecesariamente, una escena, ¿no?, bien violenta. Pues esa actriz es la protagonista de esta serie. Entonces, pues, no me acuerdo el nombre de la chica, pero pues véanla y ya luego la comentaremos. Yo empecé a ver dos series nuevas en Netflix. Una es Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Yo no la he visto, pero sí. Con Elijah Wood. Es producida, ¿no? Por Landis, ¿o no? Sí. O escrita, ¿no? Por Elijah Wood, Sam Bartnett. Y producida por Max Landis. Que está basada en un cómic también, yo no sabía. Sí. Acabo de ver el primer episodio justo el día de ayer también. Y me gustó bastante. No, es como una especie de mezcla entre comedia y horror. Está muy violenta, pero es algo que yo esperaría viniendo de Max Landis, ¿no? Pues de nuevo aparece Elijah Wood, y Elijah Wood al parecer es un soldado del género. Pues también... De hecho, él tiene una casa productora que se llama... no creo cómo se llama. Sí, pues son los responsables de Maniac. Pero hizo la de Cootie, hizo la de Maniac. Sí. Produce bastantes películas de terror. Sí, está como muy enfocado en producir este tipo de contenido, porque pues obviamente él es fan. Y pues te digo, el primer episodio a mí me hizo interesante. Tiene el suficiente toque de humor, que me recuerda un poquito como Wilfred, que es como medio... Ok, y donde sale seco, también. Sí, también sale Ledgerwood. pero del remake, sí, porque sí, también Wilfred existía antes, ¿no?
Y también empecé a ver otra que se llama Crazy Head, que me la recomendó ahí un amigo que se llama Lex Followill, que es uno de nuestros fanáticos de aquí de Horror 24. Dale like y comparte. Él sí le da like y comparte. Y no sé, me gustó bastante. También es como de una especie de es una muchacha que se dedica como a cazar demonios. Uh-huh. Pero resulta que no nada más es la elegida ella, sino que hay otra elegida que es así como más ghetto. Entonces, también es este mezcla rara entre comedia y horror, que sí me recuerda un poquito a Ash vs Evil Dead, pero ahorita está así pero como, bien hecho, ¿no? Ahorita es como también la tendencia, ¿no? De mezclar como estas dos cosas. Sí, sí, sí. Entonces, ambas series están completamente disponibles en Netflix ahorita. Entonces, es algo que estoy comenzando a ver, pero que no me ha desagradado. Uh-huh. Entonces, voy a continuar a para que en los próximos programas pueda dar un poquito ya la reseña de la serie completa, ¿no? Pues yo creo, ya hablando de cosas que se estrenan únicamente en Netflix, no solo series, también movies. Salió una movie que se llama Spectral. Salió también más exclusiva para Netflix. Que es de esta serie de películas que ya hemos comentado. Que sí, no, era una serie que era una movie, de hecho, que iba a salir, que Universal iba a sacar en cines, pero como que no confió suficiente. Netflix agarró los derechos y la acaba de sacar hace una semana. Está loca esta movie porque no es tanto como de terror, es más como de ciencia ficción. Tiene que ver como con un grupo, es como medio Call of Duty el rollo de que es un grupo delta de militares, pero están combatiendo tipo Ghostbusters como con fantasmas. Entran como una ciudad como de guerrilla. Y de pronto se dan cuenta que los contrarios tienen una arma. Bueno, lo que ellos creen que es un arma. Donde son invisibles. No los puedes como ver ni tocar. Y ellos simplemente te tocan. Y cuando te tocan, te mueres automáticamente como de frío. Así congelado, en parálisis. Y como reclutan como este científico que tiene unos lentes para ver como espectros. Y empiezan a deducir que posiblemente estas criaturas no son soldados. Ni son equipos, tecnología. Quizás sean fantasmas. Entonces... empiezan a desarrollar como pistolas que disparan. O sea, es como un Ghostbusters militar. Militarizado. Oye, entonces, y la película ya entiendo a lo mejor porque no era como para cines, como que no está tan no está como tan suave, pero como que este concepto de ver una cuestión como de parece un videojuego como de guerra, pero contra fantasmas, ¿no? Sí, y es como te decía, esta es una película que sale como parte de un contrato que es de Netflix para con distintos directores de género. Uh-huh. Para producirles una película. También ya estuvieron las películas como Hush, que salió dentro de este de esa. Y también hay otra que salió de una, como un culto, ¿no? Que es como un lugar así, que también es original de Netflix. Y creo que es una buena tendencia, que una que estén apostando por producir cine de género, que a lo mejor no variamos en cines. Uh-huh. Pero que pues de alguna manera tiene su mérito ahí, ¿no? Pues y vale la pena ver. Son historias interesantes, ¿no? A mí me recuerda mucho tiempo se habló como esta idea de que cuando los blockbusters cerraron y los videoclubs, de que es el fin de las movies, ¿no? De que ahora todo tiene que salir en cines. Sí, sí, porque te acuerdas, antes ibas por ejemplo, no quiero decir blockbuster, pero ibas a la video de ahí de la colonia. Y tenían películas súper chafas ahí. Sí, pero que decías, como que... pues, ¿por qué no? La voy a ver. Sí, que te gustaba, te llama la atención la portada, ¿no? Qué sé. Siento como que lo mejor de otra manera, pero este fenómeno se está dando gracias a Netflix. Sí, plataformas sí. De que tú ves el póster y dices, pues, no sé qué es, pero me la llevo. Bueno, sí. Aquí le doy clic, ¿no? Y así como no sabes ni qué movie es, ni de dónde viene, ni quién nada. La hizo, pero basado en un póster o en la descripción, simplemente la... o la imagen que ponen ahí. Las rentas o la ves y al final te quedas como, bueno, o a lo mejor... como no esperabas nada, a lo mejor te terminan gustando, o viceversa, y dices, ay, no sé por qué la di clic, ¿no? Sí, como por ejemplo, yo Hush no le tenía nada de fe, ajá, pero no, de repente la vi ahí y dije, la voy a poner. Entonces, y fue, órale. Siento que estaba regresando como esta idea de los, esta idea de los videoclubs, de que rentabas, a ver, chance y veías una movie curada. Y ¿no? Lo aperto es que sí veías cosas, ajá, bien, sí, bien bizarras, no sé de dónde. Entonces, siento que este fenómeno como que se está dando mucho y esperemos que siga por varios años más, ¿no? Así es. Pues yo creo que ya. Y yo creo que con eso concluimos la sección de la morgue. Y entonces vamos a pasar por fin al plato fuerte en nuestra sección llamada El matadero. Pues bueno, Miji, hablemos de esta película que traigo fresca dentro de mi cabeza porque justo anoche nos mensajeamos. Oye, ¿cómo? Ya viste que ya está en el Netflix la película de Luna de Miel. Pues no, pero la vemos, ¿no? No, pues no había visto, pero ahorita la pongo. Simón. Y pues en efecto, la película de la que hablaremos este día será Luna de Miel. En Puerto Rico. Ah, no. No, Luna de Miel, del director Diego Cohen,
que se llama Honeymoon, y para no confundirse con la película, porque hay una con protagonizada Rose Leslie, por de Game Leslie of Rose. Y que pues, mejor vean esa. Y esa es mi review. Es mi review. Sí, no, la verdad es que yo sí, como mencionaba anteriormente, tenía muy altas expectativas de esta película, sobre todo por el buzz que había hecho alrededor de los festivales, por las imágenes que me había tocado ver, porque pues conozco a Diego Cohen y sé que es súper clavado con el género, porque va a aparecer México Bárbaro 2, y sin embargo la película me decepcionó. Sí, no puedo estar más de acuerdo con usted, porque no, sí. Tiene sus elementos como, muy rescatables. Como que se ve a lo mejor, o sea, o sí le creería si me dicen, no, Diego Cohen es fan del género y del cine de explotación, pero creo que en general, y más comparándolo con incluso otras películas que salieron este año, como La Scherzo Diabólico de Adrián García Bogliano, que yo la vi en el San Diego Latino Film Festival, y es esta idea también como este vato que es el Barrera, no, Francisco Barrera, ¿cómo se llama? Sí. El de Somos lo que hay, ¿sí, no? Sí, sí, sí. ¿Barreiro? Barreiro. No me acuerdo, pero bueno. Creo, no estoy seguro. Que es también un hombre que trabaja todos los días de corbata y saco, está hastiado como de su vida. Y hay como la... hay una chica de... que empieza a acosar. Colegiala que le gusta verla salir de la escuela y todo, la acosa, toma sus... anota sus horarios y todo. Y se la lleva un día, eventualmente la secuestra y... hace cosas un poco perversas. Que algo así perversas. Iba por aquí y por aquí va a venir Luna del Miel. Es un vato que también acosa a esta chica que va así que como, tiene como sus issues y todo. Que va corriendo todos los días por la manzana y... es su vecina, llama la ¿no? Atención. Es su vecina. Es como su vecina, entonces... también la secuestra y le empieza como a torturar. Para y, que se case con él. Sí, lo plantea. Él tienen más su luna de miel. Luna de miel, ¿no? No, mira, y te voy a decir... la historia, ve... fuera de eso, yo diría, ok... va, le puedo perdonar una historia que esté como medio chafita, ¿no? O muy genérica, porque pues obviamente pues se supone que va platinada para cine explotación. Y va, se o sea, vale. Sí, sí va a apuntar. Sin embargo, mi pedo es este. La película nos hace, nos explica demasiado sobre el personaje de Jorge, ¿no? Que el tocayo este. Tocayo. Es un divertido, ¿no? Es un biodocumental, ¿no? Es un biopic. Es un biopic mío, por eso no me gustó. No me gustó el actor que pusieron. No, lo que me... pues a ti, ¿no? Exactamente, digo, pues yo medio actúo a veces y... no, lo que no me gustó es que nos expliquen demasiado de él. Nos están tratando de hacer como empatizar con él. Pero no es empático. Pero no es de ningún momento, o sea, empático. No puedes empatizar viendo lo que le hace a la chica. Exactamente, pues, digo, si de alguna manera nos hubieran puesto... más importante el papel de ella, yo creo que la película hubiera funcionado mejor. Pero a ella no le dan personalidad, es lo más ¿no? meramente víctima. Sí, es la víctima. Que esto es muy de la explotación, pero siento que no abraza completamente el género. Pues no. Se quiere tomar muy en serio, sí. Y ese es el problema. Tienes que estar como un balance perfecto entre soy movie de explotación, pero voy a abrazar esa sí, explotación y te voy a dar imágenes. Y aquí de repente se quiere tomar en serio, pero también, mucho más allá de eso, tiene problemas horribles de audio. Y no sé si yo sé como la transferencia, pero se ve chafa, se ve como una película, un video home grabado con una cámara curada. Simón. Es horrible, no, la iluminación es sobre todo el final es raro ahí de... rara, y entonces me sacaba, todos esos elementos me sacaban mucho de la historia que de por sí era difícil de creer. No voy a hablar de las actuaciones porque en general creo que lo hicieron bien, pero... incluso la música, todo se ve así. La como, música está súper cheesy, güey. Súper cheesy. Cinta así casi, o como la música del muerto, güey, sí, que no sé por qué sigue pegando, güey. Que ya sacó su villancico en video y digo, qué curada que lo pusieron con una chica ahí. Es pero, un trans. Pues, no importa, es una drag queen, creo. Pero de todos modos, ¿quién es el drag widel o ella? ¿Quién no? Ya sé, ¿no? No, no, pero o sea, es como esa música de pum, 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 como ajá, casi, super pues, chafa la música de la película. Entonces, todo ese cúmulo de elementos me hicieron como disgustar. Me disgustó mucho, no, ni siquiera la terminé de ver la primera vez, la quité anoche. La terminé de ver hoy en la mañana, sí, porque fue como que, ay, bueno, a lo mejor no estaba de humor. Sí, sí. Y es como, no, en realidad la película es muy mala, e incluso tarda mucho en ponerse interesante, porque todos los primeros 40 minutos, incluso después de que la secuestra, es como, ah, ok. Es como que ya sabes a dónde va la movie, y cuando sí. lo logra, ok, algo, sorpréndeme con algo, o sea, sí, ¿no? Te pone una tortura ahí de que le despelleja los dedos. Sí, pero, o como le abre la boca. Ah, sí, ¿no? O sea, Simón, pon, pero al final, digo, el cine... la movie, cuando ese tipo, son esos plots que ves venir o que ya sabes a dónde van, mínimo tienes que decir, ok, al final, sorpréndeme con algo. Algún twist o al algo. Final simplemente hay un plot twist y me vale que sea spoiler de que tu esposo quería cobrar la aseguranza y me contrató para... pero ¿por qué? O sea, no tiene sentido nada de eso. Entonces, ¿por qué la maltrató y la viola? O sea, si... ajá, porque actuó si como si estuviera enamorado de si ella todo el rato, ¿no? Tu esposo nomás la pagó para cobrar la aseguranza.
Está muy rara y creo que sí, lamentablemente está como muy chafa. Digo, repito, se ve que el director tenía las intenciones de... Pero, por ejemplo, hay otra película que está en Netflix, creo que se llama The Woman, de Lucky McKee. Que es completamente... Yo creo que es de las mejores películas que vi en 2014 o 2015. No, y creo que es un poquito más vieja, pero... The Woman yo me acuerdo que la vi cuando salió. Pero, por ejemplo, okay, y es... también es como ese tipo que encuentra una mujer en el bosque. Una mujer salvaje. Pero ahí está la... Y aquí aparte es otra cosa que quiero decir. Ok, si la movie no va a aportar nada, mínimo hace un comentario social. Creo que The Woman, hasta el título, The Woman, o sea... Una no, mujer. Es una mujer, y esta es una movie que sí tiene un comentario medio feminista y cuestiones así. O sea, que si no vas a aportar cosas, mínimo comenta sobre algo que está pasando en el mundo, sobre cómo la objetivización, esa madre, de la mujer, o cómo... Objetivización de la mujer. Esa madre. Entonces, que The Woman creo que lo hace muy bien, Lucky McKee, pues creo que lo logra muy bien. Esta película no comenta sobre nada, ni sobre los matrimonios. Ni aporta nada. Porque dije, mínimo va a comentar sobre los matrimonios, ¿no? Sobre la luna de miel. Ajá. Y va a ser un simbólico de cómo son las relaciones. Sí, sí, no me dio nada. Creo que es una película que no le encuentro su propósito de ser. No me contó una historia que me entretuviera. No me dio elementos suficientes como para mínimo sorprenderme o shock value o algo. No me dio comentario, no me dio nada. Me molestó. No, y nomás te hace pasar un mal rato porque estás viendo por una hora y media una mujer siendo torturada, violada, maltratada. Y dices, pues, eso es lo que quería. O sea, repito. Está buena la morra. A mí me gustó, pues sí, nomás. Cuando la ves encuerada y pues yo siempre digo... Porque se hace ejercicio todo el rato, ¿no? Me agüita cuando las actrices se encueran por una movie que no lo amerita, como pasó en Las Elegidas. Aquí no voy a decir nombres, pero... Cuando actrices, si se van a encuadrar para una movie, asegúrense de que el guión sea bueno, de que valga la pena, de que no sea nomás por el arte o porque la escena lo requiere. No, o sea, si lo van a hacer, háganlo. Por ejemplo, de hecho, creo que la actriz de Woman sale encuadrada, pero es una buena movie. Sí. O háganlo en una movie de Hollywood o yo qué sé, pero no por una movie tan chafa a la que yo le doy un completo 4. Tal vez 5, porque el director es mexicano y quiero... Repito, vamos a ver México Bárbaro, no es nada personal contra el director y sí quiero que siga trabajando en el género. Más hay muy poquitos directores de género en México. Se ve que tiene buenas ideas, sin embargo, nunca logra aterrizarlas. No me proporcionó nada. Yo a la película sí le doy un 3. Ok, 4, 3, 7, entre 2, no sé cuánto, pero 3.5. Es una muy mala película. Es una muy mala movie. Y me decepcionó, te digo, sobre todo porque yo creo que tenía a lo mejor una expectativa muy alta. Se ve que hay... Está pensado, pues, algo, pero... Nunca llega. Sí, es que, ajá, es el problema, digo, en ese tipo de movies... Que se ven venir como a millas... Cuál va a ser el concepto... A este hombre la va a secuestrar a ella. Y de hecho me recuerda a una movie que... lleva años como... Ahí en el cuarto de edición del director... Que se llama El Vecino... De aquí de Tijuana, de Giancarlo Reis... Sí, tiene, pero como ya como 5 años, ¿no? Pues tiene un montón de tiempo cocinándose y yo lo que recuerdo, según el plot que se iba a tratar, es también de un vecino que está obsesionado por su vecina y pues empieza como encuentra la manera como de llevársela y hacer un montón de cosas con ella. Entonces, pues digo, a Giancarlo ya te atrasaste mucho que ya te ganaron, pero... No, y Giancarlo se me hace raro porque él ha hecho cosas muy interesantes, como por ejemplo Los Zetas. También estuvo en Cannes, ¿no? Estuvo con un Saint Jacques, algo se llamaba. Saint Jacques, algo así, de un tipo. Entonces, pues esperemos que cuando él logre sacar su movie, sea mucho mejor que Luna de Miel en Puerto Rico. Es que hay una movie que se llama así, no sé por qué. Pero bueno, y mejor vean la otra Honeymoon original. Ah, sí, con Rose Leslie, o vean The Woman. O vean The Woman, sí, de lo que me aquí. Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico. Quiero soñar bajo el cielo azul de Puerto Rico. Quiero robar de este cielo antillano un lucero para prenderlo en tu pecho y sentir que se confunde en su esplendor con tu latir. ¡Sí! Mi luna de miel en Puerto Rico. Pasamos finalmente a la última sección del programa titulada De Ultra Tú. Lo siento, ya el whisky, el scotch y las nochebuenas. De Ultra Tumba.
Madero. Y bueno, con eso pasamos a nuestra sección final, donde damos una recomendación de una película de antaño. Bueno, a lo mejor no tan vieja, pero pues para que puedan ahí ver algo de lo que está, de una de nuestras referencias que puedan disfrutar, sobre todo pues por esas fechas que ya pues este fin de semana es Navidad. No hicimos especial de Navidad porque teníamos planeado algo muy extraño, pero ajá, como que nos atrasamos en el schedule, entonces vamos a hacer año nuevo, pero no en Navidad. Sí, teníamos planeado más como ver la película esta de Santa Claus mexicana, pero pues todo el mundo anda como apurado por las fiestas y por allá. Íbamos a invitar a Guatemala Ruelas, pero anda ahí por allá en lo haremos, yo creo, para Big Bear, ¿no? Para el 17, ya que tengamos un fanbase más amplio, ¿no? Sí, vamos a invitar a los fans a ver la película con nosotros. También iban a venir otros invitados, no van a poder, entonces hicimos un programa regular. Sin embargo, algunas recomendaciones como Santa Claus, la película mexicana, donde Santa Claus contra el diablo. Ajá, y Merlín. Y el mago Merlín es su aliado de Santa Claus. Ayudan al niño Dios. Sí, que eso está. Para surrealismo, México. México. Bueno, yo quiero comentar, más que una movie, quiero hablar un poquito sobre un director que también íbamos a hacer un especial, pero repito, como que nos atrasamos una semana. Sí, pues nos alteró como toda por la las agenda. Posadas, ¿no? Pero el director francés Jean Rollin, que falleció de hecho un 15 de diciembre del 2010. Cada diciembre, pues yo siempre me dispongo como a ver sus movies, como a repasar todo esto. Entonces, este es un documental sobre su vida que me llegó directo desde Francia. No existe en Estados Unidos, es región 2, así que tuve que verlo en mi computadora porque pues no, los DVDs aquí son región 1, región 4, o sea, región 2, región europea. Está en YouTube también. No sé si está en YouTube, pero no, sí, pues yo lo vi. Yo lo compré cuando no estaba en YouTube, así que pues mejor no hubiera gastado, ¿eh? Pero bueno, no, es cierto. Me gusta sí, es bueno tener colección. Me gusta tener las cosas, yo como se han dado cuenta, siempre somos coleccionistas de DVDs, Blu-rays, VHS. Entonces, quiero hablar un poquito simplemente, como yo lo he dicho en muchas ocasiones, para mí este es como mi director favorito en la historia. Porque tiene una fascinación por los vampiros, ¿no? Aparte de eso, como a mí, ¿qué es lo que más me gusta a mí el cine? Así sea Rogue One, o sea explotación, lo que sea, me gusta el cine que está siempre como en la frontera entre lo explotativo, lo comercial y lo artístico, que trata de decir cosas. Este año una de mis movies favoritas fue Neon Demon, por eso, porque para mí es una movie que está en el borde de todo, ¿no? O sea, que es una película de arte, pero también es una película comercial. Sí, es una movie que salió de Hollywood, tiene Keanu Reeves. Pero también es explotación. Elle Fanning, pero Jenna Malone, pero está en la explotación completamente, sobre la explotación, tiene como ahí su discursillo sobre la belleza. Creo que es como el tema, más que nada como la explotación en Hollywood. Canibalismo, un montón de cosas, y aparte de la industria cinematográfica que te come. Entonces, no les sorprenda que cuando hagamos ya nuestros conteos, Neon Demon estén ahí en lugares muy arriba. Definitivamente. Entonces, yo aquí tengo un montón de movies del director Jean Rollin. Mi favorita es esta, Requiem por un vampiro. Creo que te presté a ti algunas, ¿no? No sé si Fascinación. Tuviste chance de verla. Fascinación. Y si Fascination. Que esta movie está súper chingona. Y de hecho es considerada su obra maestra, ¿no? Porque es como este dude que se queda en una casa. Es un ladrón, ¿no? Con un montón de mujeres. Todas como que lo seducen, tienen sexo con él. Pero hay como un trasfondo ahí entre vampiros. Brujería, vampirismo. Y era un comentario directo sobre la burguesía francesa de la época. Aparte, entonces, que era una era algo con lo que Jean Rollin lidiaba mucho, ¿no? Como que sus productores siempre, haz movies que hagan lana, pues pon mujeres encueradas. Pero sí, pero lo obligaban a meter mujeres encueradas, entonces él tenía que ingeniárselas para que fuera. Voy a tratar como de contar una historia de Iron Rose. También es una movie donde dos personajes, una pareja, están perdidos en un cementerio toda la movie. Pero dentro de esa hora y media trata de hacer como ciertos comentarios sobre las relaciones, sobre casi el proceso de lo que es una pareja de principio a fin, nomás atrapado en un cementerio, como lidiar con la muerte y estar perdidos. Está muy curada. El vampiro desnudo. No tengo todas, de hecho son las que cupieron aquí en mi mochila, pero The Rape of the Vampire, que esta es, para muchos dicen que es la primer movie de vampiros jamás hecha en Francia. Es del 68. La violación del vampiro. La violación vampiro. Esta movie era un mediometraje originalmente. Y un productor le dijo, si la haces movie, la ponemos en cines. Entonces, la primera movie dura como 40 minutos. Y los últimos 30 son escenas que no tienen nada que ver con la movie. La sacaban en cines y causó revuelos. Gente salió enojada. Destruyeron muchos cines. Porque dicen, ¿qué cochinero es esto? ¿Por qué pagué? ¿Por qué pagué por ver esta movie en blanco y negro? Y pues esta es Requiem por un vampiro. Que también son dos chicas
que por, están escapando de la ley, no sabemos por qué, y de pronto se ven, se esconden en un castillo, y ese castillo resulta que vive Drácula o una variación de Drácula. Sí, no, afortunadamente esas películas son grabadas todas en Francia, pero en locaciones medio extrañas, así como castillos reales y casas es que, así en el campo. Esa es como la ventaja que han tenido siempre los directores low budget franceses o españoles, de que como tienen castillos a la mano, cualquier cosa chafa, pues se ve curada, porque ah, mira, un castillo. Production value. Agrega mucho los production values. No, sin embargo, yo creo que es prudente empezar otra vez a retomar la filmografía de Gene Roland, sobre todo en un año que pinta para un regreso de los vampiros al cine. Uh-huh. Creo que empezamos mal con, pues a ver si Blood Wars de Underworld, pero vienen cosas interesantes. Por ejemplo, como te comentaba en un programa pasado, viene el regreso de la serie de las crónicas vampíricas de Anne Rice a la televisión. Netflix acaba de sacar Van Helsing, ¿no? Exactamente, bueno, acá sí, no, la serie la tiene todo el año, tiene, pero ajá, la acaban de estrenar en su totalidad. La primera temporada, ajá. La primera temporada de Van Helsing, entonces habrá que ver. Entonces, creo que los vampiros vienen en un regreso. Y ahora, sobre todo ahora que podemos revivir actores que ya se murieron, como Peter Cushing. No, que pero comentaba justamente con Abraham Sánchez que, si recuerdan bien, él era el Van Helsing original en las películas. Ah, sí. Sin embargo, a mí me gustaría verlo como de una especie de Drácula, sobre todo en el universo de Universo. No, y que creo serán que así los monstruos, digo, estaría padre, ¿no? Creo que estas películas tienen más en común para los que hayan sido fans de dos series canceladas, como Salem y Penny Dreadful. Es como una tristemente especie, cancelaron dos series geniales. Es una cuestión más artsy, más visual. O a lo mejor no es Scream o... No, pero por ejemplo, yo soy muy fan de Salem y soy muy fan... Y era muy fan de Penny Dreadful. Entonces, vamos por ahí al rollo, que es una cuestión hasta más romanticona, como más... Sí. Apela como más gótico. Como a lo gótico, exacto. Entonces, creo que esto es lo que yo tengo que comentar sobre Gene Roland. Digo, podría hablar una hora más. Una hora pero más. Ya estaremos haciendo su programa Gene Roland como se lo merece. Sin embargo, este no es el momento. Y si yo, bueno, ya no vamos a pasar para seguir hablando más de este. No, digo, quiere decir que él falleció en el 2010, pero él siguió trabajando hasta su muerte. Tiene movies en los 80s, en los 90s. Su última película, La Máscara de la Medusa, salió. Está bien raro porque esa movie sí existe en Francia, pero no tiene subtítulos ni en inglés ni en español. Esa movie creo que es del 2010 o el 2009. ¿Algún fansub por ahí, no? Pero no he encontrado. Yo la tengo descargada porque no la he podido encontrar bien en DVD. Pero no tiene subtítulos en ningún idioma. Entonces yo la vi como en francés y tiene que ver como esta idea de Medusa. Pero él, también como que él sí reflexiona un poco ya sobre la edad y sobre el pasado. Entonces... Sí, pues digo, ya estaba un poquito grande. Y digo, Jim Rohn, lo que me gustaba mucho de él es que era un artista en su totalidad. A pesar de que tenía que hacer compromisos para cumplir con los estudios... Él también se encargaba de, o sea, escribía libros y estaba muy metido en el mundo del arte en general. Se veía que hacía lo que podía con lo que tenía, pero nunca comprometía su visión y eso era muy importante. Repito, a mí me gusta ver movies. Ahorita vamos a ir a ver una movie blockbuster. Sí, me gusta ver blockbusters, me gusta ver lo mainstream, me gusta ver lo que hay, pero valoro mucho cuando una persona es artista ante todo y hace sus movies sin querer quedar bien con nadie. Entonces, si yo no soy director de cine, pero si algún día me fuera a dedicar a eso, creo que mis movies le deberían más a Gene Roland que a cualquier otro hollywoodense. A menos de que Hollywood me hable y me diga, ¿quieres hacer Rogue One 2? Pues, ok, sí. Sí, voy, ¿no? Pero bueno, entonces, ahí están mis 2 centavos sobre el genio Gene Roland. Yo, aprovechando que es el 20 aniversario de Scream, como bien lo comentábamos, es esta película, pues, de culto. No voy a recomendar Scream, voy a recomendar The Final Girls, del director Todd Strauss. Que es esta película que, pues, juega mucho con este concepto meta de la chica final. Sí. Ya lo comentábamos, ¿no? Sale Thaisa Farmiga, ¿no? Sí, la Farmiga. Farmiga menor. La Farmiga menor, que Malin la vimos en American Horror Story. Sí. Y, pues, también sale este dude de Silicon Valley. Ah, ok, Simón. Sí, el sí, principal. Pues sale en Pitch Perfect también, ¿no? Sí. Adam, sí, ¿qué? Sí. No. No me acuerdo el nombre, pero ajá, ese y actor. También, sí, no, los has confundido con el de Workaholics. No, yo decía el de Pitch Perfect. El de Pitch Perfect sale también en la película, pero bueno, él no es el que me refería. Bueno. Salen varias personalidades del mundo de la televisión, dejémoslo en eso. Y esta película es como una, ahora sí que una meta película. También aparece esta chica de Watchmen. Malin Ackerman, Simón. Ajá. Que es la mamá de... Que es la mamá del... De que la era una Scream Queen. Que fue una Scream Queen en los años de 80. Entonces estos personajes terminan atrapados, metiéndose a la película. Y quedan atrapados en este mundo surrealista de lo que es un slasher, sí, de hecho, ochentero, el, ¿no? El mundo es como un loop, ¿no? De que es un loop
se acaba la movie y tienes que vivirla otra vez, sí, hasta que cambies como algo, ¿no? Pero ellos empiezan a cambiar la película, ¿no? Entonces, hasta que se dan cuenta de que sí pueden morir en realidad ahí dentro. Es como la mejor analogía sobre el género slasher de los 80 hasta la fecha, después de Scream. Entonces, creo que vale mucho la pena darle una... Pues darle una repasada a esta película que en realidad no tuvo mucha distribución. No, hizo mucho ruido en festivales, sin embargo, pues son pocas las personas que la han visto. Creo que estaba en Netflix desde hace poco. Sí, me hizo curada que la mencionas porque es una movie que a mí me gustó bastante. La vi el año pasado. Ajá. Como que quedó olvidada. Se me hace un poco infravalorada. Me gusta mucho esta película. Sí. Y sobre todo, pues ahora que estamos hablando de películas meta como el 20 aniversario de Scream, pues sí. Retomar esta cinta que habla de sobre la chica final, sobre... Por eso se llama The Final Girls, porque es sobre este concepto arcaico que teníamos de la que sobrevive al final y mata al monstruo, y cómo lo podemos reinterpretar hacia el, pues, siglo XXI, ¿no? Sí. Y volvemos a lo mismo, es una película que a lo mejor no tiene mucho presupuesto, pero sí dice algo, tiene un comentario que vale mucho la pena. Sí, como dices, esta cuestión de The Final Girls, para los que no sepan, es esta idea de, hay como se han hecho ensayos y libros sobre este concepto de la chica que sobrevive al final, y que usualmente tenía que ser esta chica virginal o de una familia inocente, así, inocente, pues, ¿no? Y que al transcurso de la película logra como sobrellevar sus demonios y termina matando o venciendo al slasher, ¿no? O al asesino. Entonces, menos en ¿qué fue? Nightmare on Elm Street, que termina. Sí. Bueno, entonces ese es el concepto de Final Girl. Entonces, esta película... Esa película es como un homenaje a esas cintas y porque, también habla sobre ese concepto. La mamá de la chica era una Final Girl, como hizo en los 80s. Y hizo como unas movies de culto tipo Sleepaway Camp o cosas así. Ah, Sleepaway Camp. Que ya era hablado. Sí, ya lo habías comentado. Y ahora la hija tiene que vivir como por lo que pasó su mamá. Y luego... Está muy curada. Aparte, muy emocional. Porque esta escena... Sí, momento donde la hija conecta como con su mamá, que no sabe que es su mamá. Está raro, no van a entender, pero... Pues es que no está conectado con su mamá, está conectado con el personaje interpretado por su mamá. Pero como que las dos... Ella la ve a ella, pues como es la actriz, fue su mamá en los 80s. Pues ella sí la ve como su mamá. Y la otra la ve como la actriz, pero sí hace como una conexión muy de amiga. No está... Digo, repito, está raro, pero... Sí, no. Sí, la película vale mucho la pena. Tiene como este comentario súper meta. Ajá. Y funciona también. Te vas a reír, vas a llorar. Y genuinamente tiene sustos que sí funcionan muy bien. Entonces creo que Todd Strauss lo hace muy bien. Vale la pena darse ahí una vuelta por el Torrento Film Festival para verla. Sí, para ver las chicas finales. Sí, y pues digo, ahorita que ya está, pues sigue Navidad y todo. No les voy a recomendar Gremlins, que sería como lo más obvio, porque pues si no lo ven, pues malmente, ¿no? Aparte, mi película favorita de Navidad es no es esta. Es Die Hard con Bruce Willis y el profesor Snape. Sí, bueno. Entonces, es mi película favorita. De hecho, de Navidad. Nightmare Before Christmas, vean un montón de movies. Exactamente. De hecho, ¿saben qué movie vi el otro día con mi jefe? La de Scrooge, no la había visto en años, con Bill Murray. Que es como una analogía, él es un director de una televisora que solo piensa en el dinero. Pues es el cuento clásico de Scrooge adaptado al tiempo de los 80. Y luego es visitado por los tres fantasmas. No me acordaba, recuerdo haberla visto de chico, pero ya mi jefe la estaba viendo en la tele y yo alcancé así como el principio y dije, vamos a verla. Y está muy curada esa movie, si no la han visto en años o pues nunca. Es Bill Murray visto como en su apogeo. No, Bill Murray en su apogeo, y el monólogo final de Bill Murray sí te llega, porque eso sí es el cliché, o sea, repite lo que ya hizo la movie de Scrooge, que al final recapacita y se da cuenta que hay que actuar bien en Navidad, pero se vende un monólogo solo, bastante emocional, y le lloran así como, ve a Bill Murray como emocional y llorando al final. Cuando todavía actuaba, ¿no? No, sí, actuaba y es el amo del sarcasmo y la comedia y todo, ¿no? Creo que nunca ha habido un actor como él y hasta... No, yo sí soy súper fan. Nunca de Bill habrá Murray. Otro. Todavía ahorita Murray, que ya no le importa lo que está haciendo. Pues, pero... Y para aquellos que sean muy fans de Bill Murray, por ahí está el especial de Navidad de Bill Murray en Netflix también. O sea, fue el año pasado. Está bueno también, tiene lo suyo. Y canta, y sale Miley Cyrus. Sí, tiene lo suyo, véanlo, sí está. Y sale también esta banda francesa tocando, ¿cómo se llama? Jason Schwartzman tocando la batería con ellos. Ah, Simón. Sí, sale así como Hylos. Sí, los... Está padre. Sí, está curado. Ese es divertido. Y bueno, pues con eso terminamos nuestro programa justo antes de la temporada navideña. No vamos a hablar de películas de Navidad, ya lo dijimos. Pero sí tendremos nuestro especial de Año Nuevo con las mejores películas del cine de género que pudimos apreciar y degustar y compartir con ustedes durante
pues estos meses, ¿no? Entonces, a ti, usuario y... No usuario, ¿qué decir? Tú, persona que nos estás viendo en este mismo momento, salud, salud. Y haremos por un año más de horror. En año nuevo nos vamos a poner más basura. Todo. Vamos a llegar aquí borrachos ya. Exacto. Y pues sí, recuerden seguirnos. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar? En facebook.com/horror24oficial. Y a mí me pueden encontrar como @Jorge. Ah, bueno, ajá, @24. Bueno, ese era el programa. A mí en @Brijandes, Twitter, Instagram y todo lo que existe. Así es. A mí me pueden encontrar como @JorgeHorror24 en Twitter, como Jorge Guevara en Facebook y como El Otro Guevara en Instagram. Gracias por acompañarnos durante este año lleno de horror. Nos vemos en el último episodio de Horror 24 del 2016. Así es. Y pues, ajá, nos vemos la próxima. Nos vemos. ¡Ah! ¡Vamos a ver Assassin's Creed! ¡Ah! De Puerto Rico.